Se escucharon las necesidades y sugerencias que hace la ciudadanía. Los corporados se comprometieron con la propuesta del diputado Rodrigo Mendoza de declarar el volcán del lodo de Arboletes como patrimonio cultural. Abordaron temas como la erosión costera, mejoramiento de las vías secundarias y terciarias, la protección especial del volcán del lodo de Urabá y el acompañamiento de la construcción de la Hacienda Fundadores, el muelle turístico y el puerto pesquero que ayudará a dinamizar la economía del norte de Urabá. El presupuesto abordado por la Asamblea de Antioquia, que está incluido en el plan de desarrollo, hace parte del 10% de la inversión total del plan. Con 1.6 billones de pesos destinados para la región de Urabá, se pretende desarrollar obras en las vías, mejoramiento del sistema de salud, la educación y la agricultura. De las intervenciones de los corporados y el apoyo a la subregión, se puede concluir que el diputado Jorge Iván Restrepo manifestó el interés de solicitar una sesión descentralizada en Belén de Bajirá para debatir sobre la pertenencia de este municipio al departamento antioqueño. El vicepresidente primero, Norman Correa, dejó un mensaje claro a cada arboletense. Ustedes son ricos y están durmiendo sobre una riqueza que no saben que tienen. No han sabido explotarla. Conté en el discurso del alcalde 53 veces la palabra necesitamos. Urabá tiene todo para ser rico, pero ustedes no lo saben. Esta es la tierra prometida, viene la paz y la reconciliación de esta paz es de la mano del expresidente Álvaro Uribe lo que necesitamos para reconciliarnos, para que haya paz.